tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos. Gracias, como siempre, por la sintonía. Empezar una semana es siempre un nuevo desafío. Es como vemos la vida, ¿no es cierto? Es como, no sé, como encaremos el cotidiano vivir. Cada semana hay gente que se levanta con flojera. Ay, otra vez tengo que ir. Y habemos algunos medios locos que nos levantamos con la certeza de que va a haber nuevos desafíos, nuevas cosas que hacer, nueva gente que conocer, nuevas ideas que escuchar, algo que aprender. Yo quisiera que usted lo vea desde esa perspectiva. Por lo menos el programa tiene esa misión de traer a nuestros más destacados profesionales, académicos, nuestros hombres y mujeres con un prestigio social sólido que nos permitan conocer sus realidades, sus puntos de vista, su análisis y enriquezcamos así nuestra vivencia. Le doy la más cordial bienvenida. Como siempre, hoy día vamos a hablar de temas legales, vamos a hablar de las postulaciones al Tribunal Constitucional, que fue hasta el día de, será hasta el día de hoy, así que doy por orden de llegada la más cordial bienvenida, Valquiria Lira. Qué gusto tenerte, Valquiria, ¿cómo estás? Gracias, Berito, yo aquí feliz para compartir contigo, con Waldo, con Ramiro, y aprender e intercambiar conocimientos también. Tú eres abogada penalista. Bueno, yo en mi época hemos salido enciclopedistas, ¿no? Enciclopedista, ¿así se llama? Yo me considero. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, como yo hago, yo practico penal, menor, familia, civil, comercial, a veces laboral, pero no me gusta ni administrativo ni tributario. Pero podría ser Podría, porque mira, para cada materia era así la bibliografía en mi tiempo, libros, ¿no? Y entonces teníamos que acabar 8 o 10 libros fácilmente. ¿Y ya podía ser? Bueno, vemos gente que hemos sido estudiantes consistentes, ¿no? Ya. Y yo estaba en un grupo de estudiantes. Eras una huasquiri, vos, sí. Me han contado. Desde el colegio dice que era súper estudiosita. Sí, qué orgullo. Gustaba. Abogada enciclopedista. Sí, así correcto. Yo me califico, ¿no? Ok, gracias por estar con nosotros, Valquiri. Ramiro Llanos, abogado también, ha sido ex director de régimen penitenciario. Tú serías abogado penalista enciclopedista también. No, yo soy, debió ser también huasquiri, ¿no? Yo soy un ensayista, así me escribo, ahora me gusta escribir. He trabajado un tiempo en el ámbito jurídico, pero después me he aislado, ¿no? Es decir, me gusta escribir y ahora estoy en eso, escribo todo. Acabo de terminar una biografía de una mujer política. ¿De quién? Estoy haciendo ahora la historia de mi madre. ¡Oh, qué lindo! Castillo se cae, Moladar se levanta, se llama el libro, estoy escribiendo. Castillo. Estoy haciendo mi tesis de maestría en Derecho Económico, así que estoy dedicado, ya no hago procesos. Bueno, ¿y de tampoco qué he hecho vives? Mucho. ¿Cómo? ¿De vivo qué de vives? La docencia y vivo de esto, me pagan por escribir, ¿no? Algún ensayo, alguien quiere escribir algo. Ahora me han hablado, por ejemplo, hacer una especie de, quieren hacer una novela con recetas de cocina, algo así con una señora. Entonces, también, en eso estoy, escribo, eso mira, me dedico. ¿Quién diría? Es a las facetas de nuestros invitados. Alguien que para mí es un verdadero honor tenerlo siempre en el programa. Más de una vez he tenido disputas con otras personas porque yo siempre sacaba cara por Waldo. Yo, como le decía antes de llegar al programa, yo veo tu alma, yo sé que tu alma es noble, Waldo, y que estás siempre con la verdad, que siempre estás luchando por lo correcto. Y creo que ahora más que nunca has demostrado que tú no estás ni con un lado ni con el otro, que tú estás con la verdad. Y eso no es fácil en la vida. Waldo Albarracín, nuestro ex defensor del pueblo y actualmente rector de la Universidad Mayor de Zelandés. Hola, Waldo. Muchas gracias, querida amiga Verónica. Un saludo cariñoso también para mis dos colegas, que son amigos de muchos años, Valquiria y Ramiro. Y bueno, agradecido por poder reflexionar conjuntamente en este pequeño encuentro, donde la idea es siempre poder orientar con mayor efectividad a la ciudadanía que se comunica con el canal. Tu palabrita, hasta en confidencias la han sacado esta semana. ¿Ah, genuflexos? ¿Sí? ¿No has escuchado? No. Los genuflexos. ¿Qué a ver, explícale a la población, nosotros lo sabemos, ¿no? Sí. Pero explícale un poco, ¿de dónde sacas ese concepto y por qué te sale ya la necesidad de informarle, hacerle saber a la población este exceso, ¿no? El tema es que acá les consta a los colegas, a ti, a quienes nos están viendo y escuchando, que una de las grandes aspiraciones de la gente, de nuestra población, es que existiera un sistema de justicia diferente. Sin duda. ¿No es cierto? Porque la peor experiencia que debe tener un ciudadano es haber llegado a los tribunales
siente una impotencia, peor si no tienes respaldo o no tienes recursos económicos. Entonces, nos tropezamos con un problema que viene de hace muchos años, porque siendo justos, no solo se puede focalizar la crítica al actual gobierno, sino a todos los gobiernos, sin retroceder mucho, solamente desde la instauración de la democracia. El MNES, el MIR, ADN, etcétera, y hoy día el MAS, todos esos gobiernos jamás han renunciado a la posibilidad fáctica de ejercer un control de los otros órganos de poder. Es decir, el gobierno quiere tener controlado al Parlamento, con mayor razón al Poder Judicial, al Ministerio Público y otras instancias. Eso no es ninguna novedad. Entonces, esa lógica de comportamiento y del accionar político no ha cambiado. Y no advierto voluntad de cambio hoy día en este proceso. ¿Menos con la fórmula que se está aplicando ahora? Menos, porque si bien nosotros no podemos prejuzgar a los compatriotas que se están postulando, sería una falta de respeto, ¿no?, de entrada a decir o insultarles, nunca he hecho eso, creo que se ha distorsionado. Pero también no podemos probar suerte ya hoy día. A estas alturas, ¿no? No, claro. Cuando ya está tan dañado. Entonces nosotros le hemos hecho una propuesta escrita al gobierno, a la Asamblea Legislativa, porque constitucionalmente es la que va a definir qué ciudadanos, sus nombres van a ir al órgano electoral para su publicación y para que estén de candidatos. Entonces le hemos dicho, si hay una historia del órgano judicial, una historia de mediocridad profesional, de falta de independencia, de corrupción, etcétera, que ha generado que no avancemos nada, y segundo, que la experiencia última reciente es que en las elecciones del 2011 la gente en rebeldía fue a votar por blanco y nulo, y los votos nulos y blancos contaron. Por primera vez en la historia electoral le han ganado a los votos válidos, y a los perdedores los han posicionado. Correcto. Y esa experiencia ha sido dolorosa porque el mismo presidente ha reconocido que tenemos una justicia de lo peor, etc. O sea, estoy cogiendo incluso las palabras de las mismas autoridades gubernamentales sobre la justicia. Si eso es la experiencia histórica y la más reciente, claro, lo lógico es que hagamos un procedimiento distinto, y es más sencillo. Lo que hemos planteado es, rapidito, uh-huh, es que en los 9 departamentos hay abogados, abogadas, probas. No solo en términos de capacidad profesional, sino también solvencia moral, credibilidad ciudadana. Entonces, ¿por qué no hacer un abanico de estos ciudadanos? No, no sé, 30, no sé cuántos. Los mismos asambleístas, y para eso les hemos pedido desprendimiento político a los oficialistas y a los opositores, porque con cartas se les ha dicho a los jefes de bancada y a los presidentes de ambas cámaras. Ok, la pregunta es, ¿acaso no podríamos nosotros, no sé, es una idea de repente en otras partes del mundo sí se aplica, ¿acaso no podríamos invitar? Por ejemplo, ¿no podríamos, yo los he tenido acá sentados, por decirles, a Alberto Costa Obregón, Valquiria Lira, sí, de decir, la invitamos, doña Valquiria, que usted sea juez, darle el respeto que se merece una persona, igual Alberto Costa Obregón, que ha sido un referente para los jueces, muy importante, ¿no sería esa la forma adecuada a partir del concepto que plantea Waldo, de que buscar gente que sea realmente meritoria de todo esto? Obviamente, es un principio que se puede hacer. Hay un antecedente directo, por ejemplo, para el Tribunal de Imprenta, que se invita, ¿no? Que se invita a los más notables, ¿no? Correcto. Lo mismo podría ser. Pero el tema es que un notable, por ejemplo, Waldo, o el doctor Llanos, o vos, o yo, a momento de que en funciones de autoridad, yo voy a aceptar un recurso de inconstitucionalidad, por así decirlo, y como ha hecho el doctor Cusi, ¿no? Uh-huh. Sin ser bueno ni ser malo. Uh-huh. Simplemente él ha dicho, yo voy a dar la tutela, se suspende esta ley. Uh-huh. No discuto el fondo, no discuto si era bueno, uh-huh, si era malo, pero había un capricho del Ministerio de Justicia de que los notarios dependan del Ministerio de Justicia ese año y ese año. Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué se los ha procesado esos tribunos? O sea, en realidad estás hablándome de que hay una injerencia política demasiado fuerte. No les ha hecho caso y los han procesado. Uh-huh. Entonces, por mucho que elijan, ¿con qué garantía va a ir la gente a ejercitar su raciocinio, su sana crítica y su criterio? Porque no es Cusi nomás, son 3 que han dicho, les daremos la tutela,
Veremos qué pasa con esta ley. Ya, pero esos ellos por no han ejemplo, sido invitados. Ellos no, ellos han sido han elegidos. Ellos han sido elegidos. Pero un poco, digamos, en algún momento han perjudicado al gobierno. Porque lo yo, pongo como antecedente. Yo ¿no? sé, te entiendo. Entonces ahora, imagínate si a, ahora, a los que han ¿quién elegido. ¿Quién va a querer ir así, en esas condiciones? No, eso está diciendo. Van a elegir, no, van a elegir. Si van a elegir, tendrían que elegir y dar las garantías de que solo en ciertas circunstancias se les indique al tribunal, ¿no? De todas maneras, en este momento estamos de nuevo en un callejón sin salida, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Se ha hecho a un lado la Universidad Mayor de San Andrés en el tema de la revisión, las universidades, la Asociación de Universidades, ¿cómo se llama? La CV. La CV también ha dicho, bueno, esto es, nos han pedido, pero nosotros no tampoco somos los que vamos a decidir, así que estamos haciendo más o menos lo que nos han pedido. No hay una responsabilidad, ni siquiera un involucramiento real de otras instancias para ello. Que la política es dura, es una máquina, pues. Es sucia, te aplasta, fea. Te aplasta y te destroza. Y hay que ser muy cauto para no hacerse aplastar, ¿no? En los jueces, y lo que dice Waldo, lo que dice Valquiria, no se necesita simplemente ser procesalista o ser un experto. Es sentido común, personalidad. Y cuando tú muestras personalidad, pues, y puedes... porque es un órgano, es un poder, y aquí está el otro poder, claro, y entonces aquí sacan chispas, y estos tienen toda la maquinaria, y aplastan, y entonces ahí poca gente se anima a desarrollar esto, y además los que van a entrar no van a tener la personalidad para decirle de tú a tú algún incidente, algún proceso, alguna resolución, y ahí se va a acabar, diríamos, la presencia de estas autoridades que están ahora. O sea, necesitan la cabecita, unos genuflexos. Lo que quiero decir es que hay un filtro, el filtro es el más, ¿no? Porque hay una mayoría, por eso lo digo, sí, ¿no? Sí, claro. Y segundo, es una suerte sin blanca, ¿no? Porque vamos a ir a votar de lo que ellos quieren, votemos más, votemos pero menos. Pero te acuerdas de cuando... Es suerte sin blanca, son los que ellos quieren. Te acuerdas de Oblitas que le han hecho el juicio con el tiempo del MNS, ha sido lo mismo, es decir, cuando hay alguien con personalidad en el otro poder, pues eso genera juicio, es molesto, responsabilidad, ¿no? Es molesto. Y eso no debería ser así, más bien deberían ambos... Porque claro, por ejemplo, si la convocamos a Valquiria, si le decimos usted por favor vaya a un de juez de algún lugar, se la invita, ella actúa con más potestad, ella actúa con más peso porque ella tiene un respaldo de la confianza que se ha ejercido en ella. Pero también es ella una personalidad que difícilmente va a atender a un telefonazo que le digan, oye, haz esto o el otro. Ahora, lo que me preocupa a mí es, Egrigo González ha afirmado que las declaraciones de Waldo contra los postulantes, están buscando un boicot. ¿Para qué boicoteas, Waldo? A ver, veremos la imagen y luego contestamos, por favor. No. Tomaré agua para... Ayer el señor Waldo Albarracín, además reiterando ayer una posición que nosotros lamentamos muchísimo, que viene ya de hace varias semanas, simplemente ha descalificado a todas estas personas, ha considerado que son personas inoperantes, que son personas ineficientes, que son personas que podrían estar, y prácticamente los ha comparado con algunos jueces que han tomado decisiones que hoy por hoy están justamente siendo cuestionadas, y no ha hecho ningún tipo de distingo, no ha tenido ningún tipo de reparo en referirse a estas personas como potenciales corruptos, como potenciales ineficientes, como potenciales genuflexos ante el poder, sin siquiera, reitero, haber tenido acceso a la documentación que está presentando esta gente. Casi 300 personas que están siendo tratadas de una manera, para nosotros, absolutamente injusta, inapropiada, por parte del rector de la Universidad Mayor de San Andrés. Si el doctor Waldo Albarracín tiene alguna denuncia, tiene algún elemento que apunte a que alguno de esos postulantes no debiera estar en esa lista y no debiera ser considerado por la Asamblea, le pedimos al doctor Albarracín que seriamente y profesionalmente y éticamente también, ¿por qué no?, haga obviamente su planteo y durante la etapa de las impugnaciones nos diga quiénes son esos delincuentes, quiénes son esos inoperantes, esos inexpertos o genuflexos ante el poder para que nosotros podamos tomarlo en cuenta. Nos parece que una actitud política como la que ha tomado el señor Waldo Albarracín de boicotear abiertamente este proceso de preselección de autoridades judiciales de ninguna manera puede inmiscuir o puede involucrar a estas 300 personas o alrededor de 300 personas que son las que están participando en este proceso. Le pedimos al doctor Albarracín que tenga consideración, que tenga respeto. Dicho de otro modo, invocamos al sistema universitario a que no se deje guiar por este tipo de interpretaciones políticas, que son interpretaciones además de abusivas.
¡Wow! El gringo, pero como claro, ametralladora, le ha metido. Está nervioso, ¿no? Lo siento como que muy. ¿Has dicho inoperantes, corruptos, delincuentes? No. ¿Has dicho todo eso? Para nada. He sido muy cuidadoso en el uso de las palabras, ¿no? Primero, ¿qué posibilidad tendría yo como individuo de boicotear un proceso? Porque eso lo puedes hacer en una instancia de poder. O sea, ¿van a haber o no van a haber elecciones? ¿O este proceso va a continuar o no? Eso lo van a decir los que tienen posibilidad de decidir. Por supuesto. Y yo lo único que he pero podido están poniendo palabras en tu boca que sí, que no lo he dicho porque y de haber sido del MAS, ahora ya eres de la oposición. Oye, qué rápido cambias. Claro. Entonces, no es pertinente. Pese a ello, yo entiendo que lo que expresado por el presidente del Senado no es pertinente, pero igual expreso mi respeto a él. Siempre le he tenido un afecto, mucho respeto a él y a Gabriela, la presidenta de Diputados. Y el hecho de que ellos se expresen, porque se expresaron ambos en mi contra, no quita en un mínimo el respeto y cariño que les tengo, además. Eso que quede claro. Pero esto no es mi obligación. Tan correcto es siempre el Waldo, me preocupa. Bueno, es mi obligación decir algo que nos preocupa a todos, porque no es un tema de interés personal. Yo no quiero ser magistrado. Ni estás postulando, ni mucho menos. Lo que quiero es que, como abogado, ¿a qué les consta a los colegas? El principal problema que hemos tenido desde que éramos estudiantes y hacíamos prácticas en tribunales era toparte con problemas no solo de corrupción, sino de abuso de poder en los tribunales, que en esas épocas ya nos movilizábamos. Seguro. ¿No? Uh-huh. Ahora, claro, después descubrimos que ¿por qué no podíamos mover ningún juez, ningún vocal? Porque la mayoría eran de la logia, ¿cómo se llama? Pero, Waldo, los masones. Waldo, de todas maneras, lo que a mí me preocupa, y creo que es por eso es que estoy volviendo al tema, es que quede claro si es que tú te has referido de esa manera a estos más de 300 candidatos. No, en absoluto, porque además ni los conozco. Lo que sí digo, y lo reafirmo, es que no podemos probar suerte. Porque lo que yo he planteado que esto vaya al revés. Es decir, tampoco digo que al que lo invites, ese vaya directamente a ser designado. Sin violar la Constitución. ¿Qué te dice la Carta Magna? Que la Asamblea Legislativa convoca, los profesionales postulan, se seleccionan los nombres y eso va al órgano electoral, ¿no es cierto? Y el pueblo va a votar por los ciudadanos que crea pertinente. Entonces lo que quiero simplemente es que, sin perjuicio de los que ya se han presentado, que se sienta en una mesa opositores y oficialistas, y hay un abanico de nombres, recabando la información, de cuáles son los colegas más prestigiosos, claro, de los 9 departamentos, y los inviten a postular. Con esa garantía, obviamente, que sí lo pueden hacer, ya superando el temor que había expuesto justificadamente Valquiria. Pero eso sería borrón y cuenta nueva. ¿Se puede hacer borrón y cuenta nueva en este momento? Lo que yo quiero señalar es lo siguiente, ¿no? El opinar no es boicot, ¿no? Pero hay personas que tienen suficiente influencia, su palabra tiene valor, claro, su palabra sociales, tiene sentido, claro. Uh-huh. Entonces no es lo mismo que el Papa diga que X es un ladrón, que lo diga el vecino de la calle, correcto, ¿no es cierto? Pero Waldo lo que ha hecho es dar una opinión correcta, uh-huh, correcta, y el desprestigio, la verdad nunca es desprestigio, puede doler, puede molestar, pero la verdad no es desprestigio. Y es verdad todo lo que se ha dicho. La verdad es una crítica que tiende a superar lo que está mal para el bien común. Así lo tienen que tomar. Por eso debe ser que se pone tan nervioso. Claro, tan nervioso. Porque no lo ha dicho, no sé, la Verónica, lo ha dicho don Juan. Lo ha dicho una persona que es respetada y que además lo ha dicho con racionalidad e inteligencia. Okay. Porque no ha hablado porque estaba enojado. ¿La idea es una idea que se puede utilizar en este momento? ¿Se la puede aplicar y podríamos mejorar? Si estamos hablando de democracia, estaríamos ampliando la democracia. Porque lo que ellos señalan es que es el primer país que me parece bueno eso, que está eligiendo a sus magistrados. No me parece bueno, Valquiria. No, que se elijan, sí, pero lo que no está bien es que se elija por intermedio de ellos, que ellos elijan los candidatos. ¿Qué puede eso saber no la bien población y elegir un juez? Hay gente pero es que allá viene lo que dice Waldo, ¿no? No elijan ustedes nomás. Exacto, ¿no? Claro. Entonces, elijan no también un grupo de profesionales y viene acá, digamos, una elección grande. Entonces, cuando dice ese caballero
González, que está boicoteando, lo que está, está descubierto, porque vamos a elegir gente que él eligió. Sí, que primero va a pasar por un filtro y nos van a decir quiénes ellos han. Él eligió. Preelegido para que nosotros elijamos después. No lo estamos desprestigiando. Yo me acuerdo del doctor Óscar Cajías, que también ha hecho referencia a Waldo alguna vez. Yo en esos tiempos era estudiante y se ha hecho mi amigo don Huáscar, porque yo con los temas de criminología siempre estábamos en seminarios, se ha hecho mi amigo. Y era una persona tan formal, tan noble, tenía una formación tomista, dice, era un filósofo prácticamente. Y él se hizo cargo de la Corte Electoral. Y yo pensaba que él también se iba a hacer cargo del Tribunal Constitucional y después de las otras instituciones para dar seña, digamos, de su actividad, de su profesionalismo y de su honestidad, ¿no? Y así como el doctor Cajías, hay gente, sin duda, hay gente que está ahí, pero está en sus oficinas, en sus haciendo lo que puede, etcétera, pero no quieren dar el salto, porque para dar el salto a esta arena política es pues muy difícil. Pero ¿no? además, ¿cómo te vas a meter a eso si eres una persona de prestigio? Pero además, ¿cómo lo vas a invitar? Porque estamos con el prejuicio de que todo el que está en contra del proceso es de la derecha, y es del imperio, etcétera. Y algunos de esos abogados han llevado procesos en los anteriores años, son 10 años del gobierno del presidente Morales, y antes de eso, estaban pues estos otros profesionales, pero yo veo otra contradicción, en las convocatorias piden maestrías, doctorados, igual tú sabes, los doctorados están empezando. Recién en Bolivia. ¿Quiénes tendrán doctorados? Yo me acuerdo de la convocatoria del INSA, me acuerdo aquellas veces, decían 5 años de experiencia cuando entró el gobierno del MAS. ¿Quién tenía 5 años de experiencia antes del MAS? Los militantes del MAS no. Eran los militantes de los otros partidos. Y eso veo en este fenómeno de ahora. Dicen que son de derecha, pero los que están entrando, los que tienen esta documentación, también expresan esa orientación. Eran los secretarios, o eran los ujieres, no sé, de los abogados y los jueces de aquel tiempo. Entonces, lo que se está reflexionando es que se cualifique de alguna manera esta posibilidad de elección y no se vaya al error nuevamente en diciembre. Claro, o sea, va a haber gente que va a votar. Tengo que hacer una pausa, espérenme, por favor. Sin embargo, a mí como psicóloga, no voy a decir ni como politóloga, ni nada, como psicóloga, me llama profundamente la atención. En esta misma mesa, ¿cuántas veces lo han calificado a Waldo de masista? Y ahora el MAS lo califica de opositor. Es interesante la política, por no decir que es ridículamente divertida. Ya volvemos.